Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con Negociadores Comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la Cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimadas y estimados redescuchas, bienvenidos a la segunda emisión del programa Conversaciones con Negociadores Comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta segunda emisión tendrá como invitada a nuestra distinguida colega y amiga, la embajadora Isabel Albornoz. ¿Quién es Isabel Albornoz? Ella es una destacada funcionaria del Servicio Exterior Ecuatoriano. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Asuntos Económicos y de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno del Ecuador. Con una sólida trayectoria, la embajadora Albornoz ha ocupado varios cargos clave a lo largo de su carrera, como directora de Integración Económica y Relaciones Comerciales Bilaterales, directora de Integración Regional, directora de Negociaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Fue miembro del equipo negociador del Acuerdo de Comercio con la Unión Europea y posteriormente jefe alterna de la misión del Ecuador ante la Unión Europea y la Embajada ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Su larga trayectoria en negociaciones comerciales, integración y cooperación internacional la convierte en una invitada excepcional a quien agradecemos por acompañarnos. A continuación dejo con ustedes a nuestro querido amigo Francisco Rodeneira, miembro de la Cátedra OMC Ecuador, quien introducirá la conversación. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un gusto antes que nada, mi querido Michel, de compartir este espacio contigo de nuevo y transmitirle obviamente aquí presente a nuestra querida embajadora Isabel Albornoz un afectuoso saludo. Yo he tenido el enorme placer de conocer a Isabel durante muchos años y de haber podido colaborar con ella en muchas ocasiones en ámbitos diferentes y realmente puedo confirmar la extraordinaria profesional que es, pero sobre todo una maravillosa persona. Así que muy feliz de poder tenerte aquí con nosotros en la Radio de Voz Andina y en este programa especial dedicado a los temas de las negociaciones económicas internacionales y particularmente de la OMC. Entonces, bueno, para arrancar esta conversación, como tiene que ser, vamos a hablar de la OMC y sobre todo en la coyuntura actual, que es una coyuntura, como tú sabes, mi querida embajadora, extremadamente compleja. No, yo creo que pocos se atreverían a decir que no estamos lamentablemente pasando por un momento muy difícil del sistema económico internacional y en general del sistema internacional en sus diferentes fases y aristas. Hay definitivamente una crisis del multilateralismo y esa crisis del multilateralismo está afectando también al ámbito del comercio internacional. Por ende, es un momento duro para la Organización Mundial del Comercio. Más aún, como tú sabes perfectamente, tomando en consideración que después de la Ronda Uruguay, ya hace algún tiempo, los avances en la Organización Mundial del Comercio, en el contexto sobre todo de las negociaciones, pero también en otros ámbitos, ha sido bastante lento. No han logrado éxitos significativos. Hay muy pocos, ¿no?, que se han logrado. Entonces, bueno, hay una larga discusión al respecto de si ya específicamente, hablando de la OMC, debería ser sujeta a una reforma sustancial para volverle de nuevo una entidad que sea más eficaz en avanzar, o inclusive hay voces, como tú sabes, más radicales que consideran que la OMC debería desaparecer. Entonces, sí nos gustaría, sobre todo a título personal y en base a la enorme experiencia que tú tienes en estos temas, que nos des tu opinión para arrancar. ¿Qué opinas de la crisis de multilateralismo, de la crisis de multilateralismo en el ámbito de comercio internacional, sobre la situación de la OMC y su futuro?
Bueno, pues en primer lugar les agradezco a los dos muchísimo por la invitación. Realmente es un honor estar en este espacio y realmente una posibilidad de poder hacer estos intercambios a nivel académico y con especialistas es algo que definitivamente se valora en el país. Así que muchísimas gracias, es un honor de estar aquí, además con dos grandes y buenos amigos. Bueno, respecto a tu pregunta sobre la crisis del multilateralismo, es innegable. Existe, está ahí. Y está ahí un poco porque normalmente eso sí puede pasar con los sistemas multilaterales porque implican negociaciones por consenso. Y hacer un consenso entre una multiplicidad de países es un tema que enfrenta gran dificultad. Y no se diga en los temas vinculados al comercio, porque en el comercio siempre colisionan intereses y visiones también de desarrollo. Y eso a veces hace un poco ineficiente, digamos, el tratamiento de los temas. Pero tengo que rescatar una cosa. Cuando se llega al consenso, se fortalece el derecho internacional público. Sin duda. Y esa es una base esencial. Entonces yo soy una persona optimista en relación al sistema, porque si bien pueden haber cuestionamientos y sí pueden haber políticos importantes que pueden pronunciarse en contra de un sistema como estos, además de países importantes que tienen gran peso, claro, y que de hecho son los que están deteniendo también el avance, por ejemplo, en el sistema de solución de controversias. Uh-huh. No obstante ello, sin embargo, sigue siendo un mecanismo en el cual se sigue desarrollando el derecho internacional. Así tenemos es. Convenios recientes. El convenio de facilitación de comercio establece una serie de bases y una serie de compromisos y evaluamos los compromisos y los países los tomamos con seriedad para ir evaluando el avance. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene la facilitación del comercio. Entonces también vemos que hay, pueden haber puntos de consenso en el cual la voluntad de los países obliga así a hacer los seguimientos, pero es una obligación, digamos, más que de principio y de convencimiento. Entonces, yo no rechazaría que el sistema multilateral no está funcionando como operamos, pero tampoco está quedado atrás. Ya hay convenios interesantes, por ejemplo, estamos hablando de un convenio que se acaba de negociar y que entrará al proceso de internalización de cómo lo vamos a implementar o cómo vamos a hacerlo, si se hace un convenio multilateral o plurilateral, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, que es el convenio de facilitación de inversiones, que uh-huh, es un gran avance, por ejemplo, en el desarrollo ya del derecho internacional en nuestra materia, con ciertos consensos que se dan en la temática. Hay otro convenio que también estamos en ciernes de terminarlo, como es el convenio para delimitar las subvenciones a la pesca. Entonces, y por ejemplo, con la importancia ecológica que estas temáticas, por supuesto, tienen. Más en esta coyuntura actual, ¿no? Así es. Entonces, como te digo, hay temas que en los cuales yo soy optimista en el sentido de decirles, los países estamos empeñados en seguir avanzando en estos y tenemos consenso. Entonces, cuando no hay consenso global en los temas fundamentales, entramos a ver en dónde sí podemos unir fuerzas, y estos son un ejemplo, claro, que les pongo a ustedes del Estado y la coyuntura de hoy. Magnífico, magnífico. Gracias por esa primera intervención extremadamente valiosa, la cual comparto completamente, ¿no? Estoy de acuerdo con la visión que tú nos acabas de plantear, y eso me permite entrar un poquito más al detalle. Dos temas puntuales con relación a lo que tú comentaste. El primero, el mecanismo de decisión en la OMS. Justamente una de las cosas que se plantea es eso, ¿no? O sea, que el problema que tenemos actualmente es, como tú bien lo dijiste, son muchos miembros, son más de 160 y pico de miembros. La mayoría son países ahora en vía de desarrollo, ya no es como al principio que uh-huh, era un club de los grandes. Uh-huh. Y hay más antagonismo, más distanciamiento entre los intereses. Es más difícil llegar a un acuerdo. Entonces hay gente que plantea que a lo mejor la solución es eliminar el consenso y pasar a algún otro mecanismo de decisión que no implique justamente que todo el mundo esté de acuerdo. Tu criterio al respecto, primera pregunta. Y segunda, mencionaste el tema de los nuevos acuerdos y particular que son definitivamente un avance. Entonces, no estamos negando que han habido avances, pero no han sido los avances que nos planteamos en la Ronda Uruguay o no, lo que se esperaba en la Ronda Doha, ¿no? Que era muy ambicioso. Pero sí, de acuerdo contigo, hemos avanzado. Pero, ¿qué opinas tú de este tema justamente de que como no se ha podido avanzar por la vía de lo multilateral, de las negociaciones multilaterales, ¿cómo ves este tema de las negociaciones por la vía plurilateral como una alternativa intermedia con la otra que sí ha avanzado radicalmente, que es las negociaciones de acuerdos de libre comercio entre dos o más partes? ¿Qué opinas de estos dos puntos, querida embajadora? Dijiste, y son varios temas de los cuales tenemos que enfocarnos. Explosión de temas. Sí, explosión de temas. ¿Por qué? Pero voy por uno primero, en el cual tuvimos experiencia nosotros, es decir, la ineficiencia o insuficiencia de los sistemas multilaterales provocan
que se den más acuerdos bilaterales, y es una consecuencia inmediata. Claro. Y esa la tuvimos, por ejemplo, no se pudo dar el ALCA en la región, que en mi criterio era un buen experimento, y Estados Unidos se fue por las negociaciones bilaterales. Sí. ¿Qué perdimos ahí? Capacidad de acumulación a través de los acuerdos, claro, de comercio, por ejemplo. Uh-huh. O sea, uno tiene que ver también cómo se dan los procesos. Entonces, sí perdemos todos, ganamos, digamos, en la interrelación, pero perdemos en la negociación multilateral. Entonces, países como Ecuador, que tenemos un peso económico menor, nos conviene los procesos multilaterales, porque hacemos más peso con otros países y podemos forzar negociaciones, y nos conviene el consenso, aunque sea difícil. Entonces, la alternativa, inclusive en la estrategia de negociación multilateral, irnos por discusiones sectoriales, por determinados temas, hace que los países en desarrollo perdamos. Entonces, yo estoy convencida que como país en desarrollo nos conviene mantener el mecanismo, el consenso. Excelente. Pero las situaciones de la vida, o sea, nos obligan, y de la realpolitik del comercio, nos obliga también a ir a otros procesos. Finalmente, también nosotros queremos ampliar la posibilidad de acceso y llegada a los mercados, y llegar tarde no es bueno, tampoco. Un último punto antes de pasarle la palabra a mi querido amigo Michel, que está aquí a mi lado. Yo sé que tú eres una experta, sobre todo en el ámbito del derecho internacional, aparte de los temas de negociación, y mencionaste ese tema en tu primera introducción. ¿Cómo ves tú el tema este lamentable, triste, a mi opinión, de que el mecanismo de solución de diferencias, de controversias que tiene la OMC, que es extraordinario? Tú mejor que nadie sabes que ha sido extremadamente provechoso para el Ecuador, ¿no? El Ecuador ganó todo el proceso del banano contra la Unión Europea gracias a dentro de este mecanismo, y posteriormente, cuando tú y yo tuvimos la posibilidad de colaborar en el Ministerio de Comercio Exterior cuando se creó el caso del camarón con Estados Unidos. Entonces, no cabe la duda que este mecanismo es muy valioso, sobre todo para los países en vía de desarrollo. Entonces, la pregunta ahí es, está obstaculizado el tema, no quieren dejar que funcione adecuadamente. ¿Cómo ves ese tema? ¿Crees que exista alguna solución para que, particularmente de países grandes como Estados Unidos, permitan que el mecanismo funcione en sus dos niveles adecuadamente como en el pasado? Sí, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que sí, el esquema de solución de diferencias está secuestrado por Estados Unidos. O sea, no podemos decir que no. Está secuestrado porque, en primer lugar, no ha querido dar la cabida para la designación de los expertos para el panel, sí, para el sistema de apelaciones. De apelación, exacto. Y con eso tenemos estancado todo el sistema de solución de controversias de la OMC, lo cual perjudica el cumplimiento de la normativa en general. Entonces te digo, sí estamos heridos, herido el sistema fuertemente, y eso es lo que hace débil a este mecanismo. Y hay un interés, y les puedo decir, ahora hay un borrador cero, por ejemplo, para poder determinar los mecanismos de reforma del sistema de solución de controversias, y está dividido por semáforos. Entonces tienes lo que está en amarillo es lo que pueden haber ciertos consensos, falta donde podría ser viable el acercar posiciones, y las rojas, que son las líneas rojas de todos los países que dicen de aquí, no nos movemos. Pero ahí sí les digo, depende mucho de la habilidad de quienes tienen a su cargo la negociación de liderar los procesos. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias es, vamos a negociar en este mecanismo, pero no línea por línea, porque entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo, sino por bloques de normativas. Entonces, buscar los consensos mínimos. Entonces, les digo, tal vez para el público es difícil, pero el derecho internacional se desarrolla así, muy lentamente, pero la base del consenso genera una gran fuerza. Yo no confío en que esto se vaya a resolver de la noche a la mañana, ni muy pronto, y necesitamos mucho de esa habilidad negociadora de quienes lideran todos estos procesos. Entonces les digo, ¿está estancado el sistema? Sí, en este momento. Pero sí hay propuestas y hay intereses, porque, por ejemplo, Europa sí tiene mucho interés en que esto prospere. Canadá tiene interés, están negociando grupos de trabajo en estos mecanismos. Los latinoamericanos también tenemos interés. Tenemos algunos países también muy fuertes en desarrollo que también frenan el proceso porque tienen unas líneas rojas sumamente altas. Entonces hay que confiar un poco en la posibilidad de que se empiece a negociar. Pero el tener ya un borrador cero, por ejemplo, ya es un avance. Sin duda. Entonces, es lo que les puedo decir del estado en el que está por ahora este muy interesante. Este esquema. Gracias, querida Isabel. Sí, muchas gracias, querida Isabel. En realidad nos abres una serie de elementos clave.
Justamente nosotros tenemos un curso con Francisco de la cátedra OMC Ecuador sobre negociaciones comerciales. Y uno de comenzamos hace poco este nuevo trimestre con los estudiantes de Derecho. Y una de las cosas que más me llamó la atención, yo siempre les interrogo un poco al comienzo para saber de qué, con quiénes tratamos y un poco su formación, es que en las diferentes escuelas de Derecho actuales, el derecho internacional es una materia muy venida menos. Entonces la media de programas no involucran una formación, aunque sea básica, de derecho internacional. Entonces, cuando los estudiantes de nuestro curso vienen a este curso de Sistema Internacional de Comercio y OMC y Negociaciones Comerciales, nos encontramos básicamente con que su visión de la lógica de global está limitada en cuanto a su formación como juristas, en cuanto a su formación en las bases del derecho internacional. Entonces, a mí me tocó un poco orientar de alguna forma con algunas lecturas sobre la importancia de la lógica del derecho internacional, la importancia de la lógica de las relaciones internacionales y de las relaciones económicas internacionales para poner un poco en contexto eso, ¿no? Que es justamente lo que tú dices. Y te agradezco mucho porque obviamente la idea es que estos programas están orientados, están diseñados a nuestro público, a nuestros estudiantes, a todas las personas que necesitan, requieren herramientas para entender las negociaciones comerciales. Cuando tú hablas del derecho internacional de una forma tan directa y tan clara, si nos abres un poco el tema en el cual, el fondo sobre el cual se desarrolla todo, se desenvuelve todo. Y tú has dicho varias cosas que son interesantes antes de entrar al punto clave de las negociaciones comerciales, que es el hecho de que en este entorno del derecho internacional, básicamente las evoluciones que se hacen son evoluciones que toman tiempo. Si el derecho internacional no se va a anticipar a los temas, sino que va a tomar una serie de elementos para consagrarlos además en función de una serie de doctrinas o de teorías jurídicas que se van a aplicar a casos específicos que no son necesariamente concordantes entre sí, como son el derecho continental y el derecho anglosajón. Entonces, ahí el solo hecho de coordinar o concordar esas estructuras, ya es todo un mega proceso de pensamiento y de creación, ¿no? Uh-huh. Yo cuando les decía a los estudiantes que en el derecho de la OMC, ¿no?, hay ciertas ambigüedades que se crean justamente para... No se puede regular todo absolutamente, porque hay elementos, hay problemáticas, hay temas que necesariamente van a venir de diferentes fuentes y que se requieren que esta cierta ambigüedad los actores la tomen bajo procesos de gobernanza, de toma de decisiones y las establezcan de alguna forma que no causen problemas erga omnes, ¿no?, por decirlo así, y entre los estados. Entonces, yo te agradezco mucho porque esa introducción nos ha permitido entender de una forma muy consecuente y profunda esta relación del derecho internacional con los temas de las negociaciones comerciales, con los temas actuales que involucran a la Organización Mundial de Comercio, que en esta cátedra OMC, que para nosotros es tan importante. Pero más allá, queremos apelar a tu experiencia como negociadora comercial. Tú has formado parte de este equipo negociador de los acuerdos con la Unión Europea, que para nosotros son clave, ¿no?, de los cuales Francisco además es uno de los principales directores de orquesta que estuvo ahí armando todo el tema. Y además, después estuviste en Bruselas como segunda a bordo, ¿no?, de nuestra embajada en Bruselas. Es una misión, Bruselas es una misión de lujo para cualquier especialista que vaya a trabajar con temas comunitarios, globales y demás. ¿Cómo miras tú, es decir, primero, cómo viste tú el tema de la negociación desde dentro? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Es decir, ¿cuáles fueron? Es decir, yo siempre quiero partir de cuáles fueron. Yo creo que ganamos mucho con esa negociación. Y yo quisiera que tú nos digas exactamente desde dentro, es decir, ¿qué ganamos? Porque sí ganamos, por un lado. Y por otro lado, ya vista desde Bruselas, que tú estuviste primero en Quito y luego en Bruselas, ¿cómo se ve el tema del desarrollo, de la evolución en estos años de estos acuerdos de comercio con la Unión Europea? Sí. Mira, solo no quiero desaprovechar para añadir algo a lo primero que mencionaste sobre el desarrollo del derecho internacional. Los convenios de comercio en general
O sea, el derecho internacional a veces es un poco oscuro, difícil de entender, porque es un producto del consenso. Entonces, uh-huh. cuando negocias en busca del consenso, peor si es multilateral, hay ciertas palabras tú no puedes poner con toda la claridad que quieres porque claro, a alguien claro. le afecta. Uh-huh. Entonces, el consenso significa yo te acepto, pero un poco más tenue este tema. Uh-huh. Por eso tú necesitas otros instrumentos para interpretar el derecho del OMC, por ejemplo. O sea, te pongo el caso de que lo que fue un consenso en un hace algunos años, no tienes la total claridad que puedes tener en redactar tú una monografía, tú puedes decir con toda claridad lo que piensas, pero en la negociación no se da así, porque es producto de la búsqueda del consenso. Entonces el derecho internacional es complicado, por eso, y peor el derecho comercial. Y también en una negociación bilateral te pasa lo mismo. Porque sí, en la negociación tú estás discutiendo el tema y la implicación que tiene y estás cruzando los intereses de dos soberanías, en el fondo, alrededor de esto. Entonces, eso siempre va a pasar con los acuerdos y los tratados internacionales porque tú tienes que conceder algo claro. y para ganar algo. Y entonces en esas concesiones se dan estas redacciones un poco especiales, difíciles de comprender. Entonces eso quería decirte que en pro de lo que tú mencionaste y como para abonar a que el público y los estudiantes entiendan, porque a veces es tan difícil entender una norma y uno se da 10,000 vueltas y necesita recurrir inclusive a la jurisprudencia que claro. se desarrolla alrededor claro. de una temática. Entre paréntesis solo te digo que es decir, hay muchos estudiantes son OMC pesimistas, ¿no? Por sí. estos euroescépticos, ¿no? Sí. OMC escépticos, ¿no? Sí. Sí. Porque, pero es básicamente por una falta de entendimiento de la lógica, porque ellos nunca han estado, es decir, ellos están acostumbrados a una lógica diferente de funcionamiento, claro, claro. Sí. de la creación local, normativa claro. y de la aplicación, bastante claro, local, y eso es lo que les digo. Sí. Entonces es muy diferente. Entonces, claro, cuando dicen, ah, no, pero es que, ¿por qué no hacen esto, no? ¿Por qué no funciona así? Porque el derecho así, internacional no funciona así. Es decir, puede funcionar de una forma mucho más dinámica, pero la dinámica es diferente a la lógica nacional. Uno no puede comparar a las estructuras internacionales con los estados. Así es, totalmente diferente. Y ahora llegando a lo que fue la negociación y la perspectiva con la Unión Europea. Bueno, fue el primer acuerdo realmente de los de nueva generación que el Ecuador firmó. Entonces fue la primera experiencia y luego de esa vinieron otras posteriores que venían bastante ligadas con el de la Unión Europea, como era el acuerdo con los miembros del EFTA, que son los países europeos no miembros de la Unión Europea, y posteriormente por el Brexit con el Reino claro, Unido. Claro. Entonces vinieron de cascada, digamos, esos acuerdos inmediatamente. Y son nuestras primeras experiencias de negociación. Y mira, el primer gran logro, digamos, para el Ecuador es tener un diálogo mucho más privilegiado con la Unión Europea en el marco de los comités y los subcomités donde abordamos todas las temáticas que tenemos. El más importante era nivelar nuestra situación de competencia con todos los demás países que ya tenían acuerdo, que no tenían sistemas de preferencias arancelarias. Simplemente nivelamos las condiciones de competencia para poder mantenernos en el mercado de la Unión Europea. Igualarnos. Uh-huh. Y yo te digo, ese es el primer gran objetivo, porque si no, caso contrario, estábamos totalmente fuera y eso no es positivo para el Ecuador en absoluto. Luego de eso, como te digo, los beneficios son tener mecanismos de un diálogo mucho más privilegiado con la Unión Europea. Sí fortalece enormemente, te digo, radicalmente la relación de un país que tiene acuerdo comercial con uno que no lo tenga, porque tu relación tiene muchos más ámbitos de fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Entonces ahí te digo también desde la perspectiva como diplomática, estás en otro nivel y ese nivel ya te determina también otra serie de beneficios en los cuales te toman más en cuenta. Entonces te digo, sí hay una posibilidad de estrechamiento de las relaciones en este mecanismo y de ahí depende mucho también del aprovechamiento que hagan los sectores privados, o sea, los que pueden aprovechar el acuerdo. Y te pongo un ejemplo, o sea, sí, mucha gente va a decir, ah, siempre se benefician los mismos, los camaroneros, los atuneros, los bananeros, los floricultores. Sí, es cierto, o sea, son donde tenemos ventajas comparativas. Pero si tú te pones a ver una evaluación, hay 600 partidas adicionales que entraron al mercado de la Unión Europea. Y esas están en lo que llamas los demás. O sea, porque son un montón de productos. Claro.
Que pueden ir desde los productos del mercado nostálgico, es decir, lo que demandan los ecuatorianos que están allá, y te abren un montón de posibilidades para pequeñas y medianas industrias que ya fortalecen ese intercambio. Eso tiene un valor significativo enorme de generación de empleo y oportunidades aquí, y no se valora porque son muy chiquitos, entonces no tienen el peso como para saltar y decir, ya estoy en esto, pero se está empezando a dar esa afluencia de mercado que siempre es positiva en el marco de un convenio de este tipo. Entonces te digo, en mi visión, esos son los esquemas, esos son los mecanismos. Ahora, una relación de país privilegiado te hace tener mucha más intensa tu agenda. Entonces tu agenda también va en tus reclamos, en tus solicitudes, en cómo tú quieres que tal o acción se haga de tal y cual manera, o por qué me aplicaste este tipo de normativa que puede tener esta serie de impactos en este ámbito. Entonces, la relación es del día a día. Entonces, implementar los acuerdos requiere equipos también enormes. Entonces, tienes que tener el equipo negociador, pero tienes que tener el equipo implementador, porque la relación se hace estrecha en miles de temas adicionales. Entonces, eso es algo en lo que nosotros tenemos que generar esos equipos de expertos que estén atrás de cada uno de esos temas y en trabajo permanente con las diferentes entidades, porque te digo, aquí no solo interrelaciona solamente el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, inclusive, ya te digo, hasta el Ministerio del Trabajo. O sea, todos tienen algo que hacer, más el propio sector privado, en los diferentes ámbitos en los que tú te interrelacionas con ellos. Entonces, ya se produce un diálogo de técnicos directo y los vas revisando en los comités que se reúnen, además, año a año. Claro. Entonces, ahí te puedo hacer una, ¿cómo es? Una nota al pie de página. Yo mismo he sido moderador de los comités del capítulo 8 de Desarrollo Sostenible de Aplicación. Del acuerdo de comercio de la Unión Europea y del acuerdo de comercio con el Reino Unido y la sociedad civil. Y me ha tocado mediar entre los actores de la sociedad civil, además de los tres países que forman parte del acuerdo, es decir, Colombia, Ecuador y Perú, con la Unión Europea. Y me ha tocado moderar justamente diferentes pedidos de diferentes sectores, derechos humanos, temas laborales, temas de desarrollo sostenible, es decir, temas medioambientales. Y claro, cuando tú estás sentado ahí, tú eres el que les das la palabra o les callas a cada uno, Unión Europea, Colombia, Ecuador, Perú, te das cuenta de cómo es la dinámica de la relación, ¿no? Es decir, cómo es la dinámica de la sociedad civil, del sector privado, de los sindicalistas, de todo en esa estructura. Entonces, lo que tú dices, no es visible hasta que obviamente se puede concebir en los diferentes tipos de relaciones que se crean con actores que antes no eran parte de los acuerdos. Así es. Sí. Entonces ahí todo el mundo ya está metido, está metido en la piscina del acuerdo. Así es. Eso a mí me parece un logro realmente. Definitivamente. Es decir, es un logro extraordinario. Es extraordinario, te digo, y tú generas mucha más interrelación. Entonces te digo, definitivamente hay un aumento, o sea, hay una nueva visión en esa interrelación, que si no lo hubiéramos tenido, hubiéramos estado demasiado al margen. Totalmente. Te digo, eso no cabe, y sí pienso yo en ese sentido que te digo, hay un fortalecimiento mucho mayor en la relación. Y fue una buena experiencia, porque te digo, para cualquiera que podía ser un agorero del desastre, que decían que el Ecuador se iba a hundir, no nos hundimos en absoluto. No, así es. Y ha sido una buena experiencia que yo creo que sí genera la base para poder seguir negociando. Solo un punto, como un comentario más, antes de darle paso a Francisco. Yo recuerdo era muchísimo más joven, sin duda. Cuando el Ecuador iba a entrar a la OMC, dijeron que nos estamos vendiendo a los intereses del capital, que va a ser un desastre, que el Ecuador se va a hundir, que vamos a perder todo. Bueno. Ha pasado mayor cosa. Sí. Hemos ganado, ¿no? Si el panel del banano lo ganamos gracias a la OMC. Sí. Estaríamos jodidos. Cosas, ya estaríamos jodidos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estoy de acuerdo completamente contigo, Michelle. Bueno, continuemos. Y tratando de atar esta muy agradable conversación, la temática que acaban de discutir, particularmente tú con Michelle, continuemos un poco con el tema de la agenda. Entonces, como tú sabes, algo que hay que destacar del gobierno actual, yo diría también de la época del presidente Lenín Moreno, pero sobre todo en el periodo en que ha estado el gobierno del presidente Lasso, es que ellos han tenido como una política
estratégica importante la apertura comercial. Y eso obviamente, como tú sabes, implica acceso a mercado y por ende seguir avanzando en negociaciones comerciales que nos permita tener una mejor relación en lo comercial, un mejor acceso, repito la palabra, a algunos de los mercados más importantes que tiene el país. Dentro de ese contexto se ha logrado extraordinariamente cerrar algunos acuerdos, inclusive algunos de una velocidad impresionante. Y ahí entre esos está, por un lado, en el contexto de aquellos sectores que no son los que tú mencionaste hace un rato, que son la mayoría de las exportaciones ecuatorianas, los sectores con ventajas comparativas, como tú planteaste, como el banano, las flores, etcétera. Está por un lado el tema de Costa Rica, que es muy interesante, uh-huh, sobre todo pensando en las manufacturas, en la industria, sí, en las pequeñas y medianas empresas que sí tienen un potencial en ese mercado. Entonces yo creo que es es extraordinario y positivo que hayamos finalmente logrado convencer a los costarricenses de sentarse a la mesa. Pero por otro lado tenemos el tema del Asia, y eso me parece fantástico porque, como tú sabes, por otro lado el Ecuador ha estado históricamente concentrado en sus exportaciones en el contexto, por un lado, de su relación con Norteamérica, en especial los Estados Unidos, el contexto latinoamericano y sobre todo el contexto de la subregión andina, con la, uh-huh, el pacto andino y posteriormente la comunidad andina, uh-huh, y finalmente Europa y sobre todo Europa Occidental, con ciertas excepciones como Rusia, uh-huh, por el tema flores y banano. Y yo sí creo que es sano, y eso es una cosa que siempre he promulgado públicamente, la necesidad de una diversificación geográfica. Y lo que nos faltaba diversificarnos, donde nos faltaba diversificarnos, es hacia Asia, en el sentido amplio del término, más aún cuando esa es la zona más dinámica del mundo. Uh-huh. Entonces, ahí cabe destacar, por un lado, lo que se logró cerrar el acuerdo de China, que ahorita está en la Corte Constitucional esperando el dictamen de constitucionalidad para en algún momento pasar a la Asamblea. Y por otro lado, lo que se ha anunciado en estos últimos días, de este ya prácticamente cierre formal de la negociación técnica con Corea. Uh-huh. Quisiéramos conocer tu opinión al respecto de sí la agenda en general que se está llevando adelante y particularmente el tema del Asia. Si deseas también plantear algo, comentar algo sobre el tema de Costa Rica y Centroamérica y el Caribe, con gusto, pero sobre todo el tema de China y Corea. Claro, claro que sí. Bueno, como ustedes saben, el lema del presidente Guillermo Lasso es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y eso implicaba una agenda de negociaciones intensa y además con mucho énfasis en que sea la primordial, era el principal objetivo, digamos, que tenía el Ministerio de la Producción. Y como tú bien señalas, en tiempo récord se pudo culminar con éxito 3 negociaciones. Habían muchas más en cartera. O sea, te digo, también estábamos en diálogos con Canadá. Estamos, de hecho, sí, con es Canadá, con República Dominicana también. Igual culminar el acuerdo con México para poder entrar a la Alianza del Pacífico. O sea, quiero como citarles casos de lo que era una agenda muy, muy intensa. Para que tú consigas un acuerdo necesitas voluntad política de las partes y para ir rápido, y eso hubo con los 3 socios, o sea, Costa Rica, Corea y lo mismo China. En el caso de China es importante relevar que China, con ellos hemos negociado acceso a mercados y todas las disciplinas de acceso a mercados, pero no hay servicios, no hay compras públicas, es decir, un acuerdo que circunscribe más acotado, en primer lugar. Eso también hace un poco más fácil la negociación, o más rápida, digamos, sí, no más fácil, porque siempre hay complejidad en la negociación. Además con una lista de excepciones grande, muy significativa, grande, ¿no? Y ahí te relevo la voluntad también de China y la visión de que, por eso te digo, tanto tiene que ver mucho el manejo político y la intención de cómo quieres avanzar y reconocer también las vulnerabilidades de tu parte. Claro. Porque China, ellos se consideran a sí mismo país en desarrollo todavía, es increíble, pero esa es su postura en la OMC. Sí, y eso es lo que, por ejemplo, Estados Unidos... Depende sí de los foros, ¿no? Sí, el OMC son en vía de desarrollo, en sí el FMI quieren que se les trate como desarrollar, sí, entonces depende de los foros. Sí, es interesante, pero para términos de comercio esos también son en desarrollo. Pero digamos, sí, tuvieron la sensibilidad realmente de aceptar las exclusiones y en la parte industrial y en la parte agrícola. Entonces te digo, eso facilitó la negociación, sí, para poder acceder, y realmente la voluntad de ellos es sí establecer una relación más intensa con el Ecuador, y no solo con nosotros, están teniendo y vemos negociaciones con más países centroamericanos. Entonces su idea realmente es ser mucho más pragmáticos en esto y claro, tener una relación, porque
como te digo, una relación de comercio te genera vínculos necesariamente, y esos vínculos ya te pasan en otro nivel de relación. Entonces yo te digo, es muy interesante porque con ellos es un mercado de 1.400 millones de personas, tiene una tecnología impresionante, vamos a traer también esa tecnología para mejorar nuestra capacidad productiva, claro, y vamos a poder llegar teniendo las exclusiones que tenemos de nuestro sector industrial de zapatería, de textiles, por ejemplo, no va a ser impactado también nuestra industria de que tenemos una industria, de hecho, en sobre todo, por ejemplo, en la provincia de La Azuay, de determinadas capacidad industrial, tampoco va a estar afectada. Claro, claro. Y para ellas sí es estratégico, por ejemplo, el acuerdo con Costa Rica, porque nos ayuda a ampliar muchísimo más la oferta y la llegada de nuestra producción. Entonces, el negociar con países de la región es un mercado idóneo para nuestro sector productivo, industrial. Entonces, les digo, hay una razón lógica en eso y en el querer tener un acuerdo, por ejemplo, con República Dominicana. Entonces, eso está en parte de las estrategias. Es decir, de hecho, puede llegar a algunas industrias grandes y así nosotros vamos a ir compatibilizando dentro de esta agenda los mercados con los cuales nos interrelacionamos. La misma lógica es con Corea, es en cambio un mercado de 51 millones de personas, asimismo con una gran capacidad de llegada. Ahí sí es un tratado de libre comercio que tiene todas las disciplinas, muchísimas disciplinas, ¿no? Entonces, ese también tiene una capacidad de llegada muy grande y muy interesante. Y sí le veo yo con una gran capacidad de ejecución. Y por si acaso, en ese acuerdo hay que recordar que quien quiso esa negociación fue el gobierno del presidente Correa. Él comenzó a hacer. Y por eso pienso yo que es un convenio que también puede tener consenso, porque ese gobierno ya quería un acuerdo con Corea. Las negociaciones se estancaron en un momento dado por diferencias muy dramáticas en el tema, en algunos temas vinculados de acceso a mercados, que se resolvieron, porque eso te digo, había voluntad política de las dos partes. Entonces, la negociación la continuó en el gobierno del presidente Lenín Moreno, pero se suspendió porque habían ciertas diferencias radicales, pero cuando vino este gobierno hubo una total apertura y la posibilidad de poder bajar los niveles de expectativa de lo que se quería ganar, y hubo consenso. Entonces, ese consenso ha posibilitado el que se haya dado ahora esta prefirma, y la prefirma significa que en este momento el acuerdo ya se cierra, digamos, el proceso negociador técnico, y ahora viene la revisión jurídica, que es más compleja porque ahora es del inglés pasar al coreano, más que nada en el caso de... Lo mismo que fue con China, fue el mismo proceso. Exactamente. Entonces, estamos ya en estos procesos de seguir avanzando para que se pueda dar la suscripción total, pero digamos, en este momento ya se sella completamente el texto, y es un gran logro para el país, pienso yo, la llegada de estos convenios que abren muchas más oportunidades para nosotros, y también la posibilidad de traer esa inversión que nosotros requerimos. O sea, yo pienso que, por ejemplo, Corea, y cuando tú eres ministro también recordarás, teníamos mucho interés de que venga esa inversión al Ecuador, con la capacidad de desarrollar algunas de las capacidades nuestras. Por ejemplo, ¿por qué no con ellos trabajar y fortalecerla y que Guayaquil vuelve a ser un astillero para toda la región, con la tecnología japonesa que tiene interés en prestar ese tipo de servicios? Entonces, como te digo, ¿cómo podemos ir nosotros cogiendo los elementos para fortalecer el desarrollo? Tiene que ir acompañado también de políticas que aprovechen lo que los acuerdos nos traen en esa complementariedad económica con estos países asiáticos. Entonces, yo creo que sí tenemos que aprender mucho de ellos, esa manera como ellos han logrado dar ese salto radical. Porque son dos países que han dado un salto radical al desarrollo, ¿gracias a qué? Al comercio. Entonces, nosotros sí podemos aprender de ellos. Y al comercio abierto. Hay que aclarar eso. Y a la inversión. Exacto. Sí, y a la inversión. Y a la inversión. Tú también señalas, es un tema muy claro. Sí, sabes que estaba pensando un poco en la semántica de los acuerdos, que es otro tema muy importante que no se toma en consideración cuando se trata de entender toda esta complejidad de las negociaciones comerciales. Y claro, cuando uno lo hace en español, bueno, incluso en español, el español del Ecuador y el español de Costa Rica pueden ser similares, sin embargo los usos pueden ser diferentes. Entonces, incluso de ahí habría que tomar en cuenta cada cláusula, el contenido que tiene, claro, ¿no? Y el alcance. No se diga en inglés y no se diga en coreano, así es donde las palabras realmente significan no necesariamente lo que uno dice. Cuando se traducen, tienen que reflejar
o lo que hablábamos al comienzo. El espíritu de la conversación. Y además, esta cierta, es decir, tiene ciertos factores en los cuales defines ciertos niveles de ambigüedad también, que pueden ser regulados a través de, de acuerdos más específicos en materias puntuales y demás, ¿no? Sí, ahora, de acuerdo. Esto me lleva a pensar un poco en los temas importantes para el Ecuador en materia de negociaciones comerciales. ¿Y a qué nos referimos con estos temas importantes, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a que en estos acuerdos de nueva generación ya se han incluido capítulos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Totalmente, que sí. Son muy interesantes y que le dan otra lógica a los acuerdos. Se han incluido capítulos de cooperación, sí. ¿No? Que no es una cooperación solo en materia de comercio, no es una cooperación que ya, como tú decías, más amplia, como dice Francisco, como tú decías, Isabel, es decir, esta cooperación implica un tejido de relaciones mucho más importante con la contraparte. Entonces eso implica que las contrapartes van a tener que tratar otros temas colaterales que les van a permitir dinamizar una relación, y no necesariamente en comercio, sino ya en otras áreas. Desde tu perspectiva, en el momento actual en el que nos encontramos, ¿cuáles son los temas importantes para el Ecuador en materia de negociaciones comerciales? ¿Qué pensarías tú que es lo importante? Pues bueno, más allá de, como decíamos, los temas de acceso a mercados para nosotros, por ejemplo, incluir cláusulas de responsabilidad corporativa de las empresas. O sea, ese sí nosotros lo hemos visto como un tema esencial. Porque sí puedes tener... O sea, tú tienes que encauzar, y es una tendencia de ir hacia allá, es decir, de ir hacia tener una responsabilidad mayor, de tener debida diligencia, por ejemplo, en el tipo de acciones que puede tener una actividad económica que eventualmente cause un impacto ambiental o un impacto social. Entonces, si tú desarrollas normativas alrededor de eso, esas inversiones van a tener esa visión también, más de promoción del desarrollo. Entonces, ese es un tema importante que se añade. Tenemos que añadir los nuevos conceptos que no estaban en los convenios tradicionales, como puede ser, por ejemplo, comercio electrónico. Te digo, ese es un tema que está suelto, que es nuevo, hablar sobre la protección de datos, la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo voy a hacer el manejo de estos tipos de temáticas en la defensa también de los derechos de los ciudadanos? Entonces, y como te digo, o sea, es un tema que ya se ha desarrollado porque Europa ya empezó a incluirlos, pero ya hay más normas y se desarrolla cada vez más la normativa respecto de los temas laborales, ambientales. O sea, ningún acuerdo puede admitir que tú desmejores las normas laborales y tus estándares laborales, ambientales. O sea, en absoluto, eso está prohibido. Y si eso pasa, puede ser sujeto de reclamo. O sea, decir, esto no puede ocurrir, no debemos ir hacia allá. Entonces, te digo, por eso es que haya cláusulas que hacen referencia a estos temas. Los temas de género. O sea, eso es un tema súper clave, o sea, y queremos promocionar esto, entonces ya estamos incluyendo cláusulas de género. Y te pongo un ejemplo, un acuerdo que también es modernísimo y que tiene todos estos elementos, por ejemplo, fue la profundización del acuerdo con Chile. Con Chile. Que tiene ese tipo de cláusulas espectaculares. La experiencia de Chile nos hizo meter con más experiencia eso también en los nuevos acuerdos. Entonces tienes... género también y la promoción de los derechos de la mujer y de su participación en el comercio y como tú decías, la cooperación tiene que ser para que tengan mucha más posibilidad de llegada y de acceso. Entonces ahí tienes una serie de elementos que tú ya incluyes en las nuevas negociaciones y que tienen un impacto social inmediato. Y eso es un tema que quiero destacar, ¿no? Que el Ecuador ha logrado finalmente, con todas las experiencias acumuladas en estos últimos años, a tener un equipo de negociadores de muy buen nivel interinstitucional, interministerial, que ha tenido la capacidad, a diferencia de lo que tradicionalmente se hace, sobre todo cuando negocias con grandes, ¿no? de llegar a la mesa con propuestas propias que ya han sido ya planteadas en otras negociaciones y buscar innovar desde nuestro lado las negociaciones, y eso es algo extraordinario. Sí. Por ejemplo, también, así como el tema de género, el tema de asegurar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas que tú decías en el proceso y que haya todo un trabajo dentro del acuerdo para fomentar eso. Esas son cosas extraordinarias y muy positivas para un país como el nuestro. Sí. Claro, yo justamente en la reunión pasada de la OMC, de la Suprema de Cátedras, el año pasado en Ginebra, uno de los temas clave que estaba vinculado en el análisis era el tema de comercio y género. Yo te digo sinceramente que para mí era un tema bastante nuevo. Yo no entendía el alcance
de lo que esto significa dentro de los temas de negociación comercial, porque al final de cuentas nosotros en nuestros cursos y todo, es decir, obviamente nos centramos primero en que la gente entienda la base de las negociaciones, las disciplinas, el sistema de solución de controversias y demás, ¿no? Pero obviamente, claro, está también, hay un punto en el que tú tienes que abrir lo que está ya ahora, lo que está vigente ahora, que son estos temas que no son necesariamente de comercio, pero que están íntimamente vinculados o que direccionan, ¿no?, la lógica, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, en nuestro caso, tenemos que orientar la visión de actor, de estudiantes, de un público que no está necesariamente familiarizado con todo lo que implica. Tal vez para ellos el comercio está vinculado necesariamente solo con los acuerdos bilaterales y multilaterales que conocen, pero más de eso no dimensionan los temas, porque nunca se habla de eso. Este es un espacio justamente que está consagrado a hablar sobre esos temas, claro. A darle la vuelta, es decir, a tener una opción de discusión en el cual podamos tratar, además, de una forma amplia y muy simpática, muy agradable, estos temas, y estamos muy contentos por eso. Y mira, los temas de género, por ejemplo, los temas ambientales, ya se los ven como temas transversales. Claro. O sea, son normas transversales que cubren todos los acuerdos. Porque el tema de género es la llegada, por ejemplo, de las mujeres al comercio, pero también en la participación, por ejemplo, de las estructuras hasta empresariales. O sea, ya son puntos que se pueden ir demandando dentro de la participación y la promoción de la mujer en el comercio. ¿Y por qué? Porque te digo, muchas veces jefes de hogar que tienen muchas más actividades adicionales requieren de determinados apoyos para llegar mejor y beneficiarse mejor. Entonces, o sea, tienes una serie de elementos muy, muy interesantes que ya se ven en el comercio, o sea, se ven en esta normativa. Y en el ámbito multilateral también hay esfuerzos multilaterales en esa vía, como esfuerzos multilaterales en el desarrollo ambiental. O sea, de hecho, Ecuador también está liderando, por ejemplo, en el marco de la OMC, las discusiones sobre medio ambiente y comercio. Así es, de hecho, el embajador José Valencia es el presidente del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, ¿no? Así es, claro. Así es. Nuestro embajador en Ginebra ante la OMC. Entonces, eso quería mencionarlo porque te digo, si hay un interés, por eso te decía, o sea, el derecho internacional se va a seguir desarrollando y puede ser que tal vez en esto encontremos más consensos que en otros temas. Entonces, hay que admitir que se siga desarrollando esta normativa porque va a trascender y va a permear a los convenios bilaterales también. Claro, y esa es a la final la tendencia. Esos son los temas fundamentales a ser discutidos en el siglo XXI, en la actualidad, más aún en esta coyuntura compleja en la que tenemos. Para complementar lo que tú perfectamente dices de que estos temas se tratan en lo multilateral, como ustedes saben, yo regresé recientemente del FMI en Washington D.C. y es lo mismo. La agenda del FMI y de general de las multilaterales en Washington han cambiado sustancialmente y es prioridad en la discusión en el FMI el tema de género, que fue introducido por dos mujeres muy destacadas como es Christine Lagarde y ahora Kristalina Georgieva, y también lógicamente el tema del ambiente, que afecta al comercio de bienes y servicios, que es el mundo que estamos discutiendo ahorita, que es la OMC, pero también afecta el tema monetario y financiero, claro, los temas fiscales, etcétera, y que tiene que ser tratados. Exactamente, qué mejor ejemplo lo que se logró finalmente cerrar como el tema de Galápagos con los bonos azules, ¿no? Ah, sí. Una excelente iniciativa. Sí, 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 sin duda. Mi querida amiga, mi querida embajadora, nos vamos acercando, excepto que Michelle me diga lo contrario, al cierre progresivo. Entonces, quisiéramos darte un espacio para que tú puedas explayarte, darnos tu visión, lo que tú quieras transmitirnos en base a esta discusión que hemos hablado, si hay algún punto particular que quieras hacer énfasis o complementar lo que hemos discutido, dejarte un espacio para que tú puedas cerrar este chévere conversatorio entre los tres. Muchísimas gracias. Es, como les digo, un gran honor y felicito a la Universidad Andina Simón Bolívar que promueva este tipo de discusiones, porque la verdad eso fortalece el que la gente conozca un poco más y entienda también los procesos, porque de pronto puede ser muy frustrante al no entender la génesis de cómo se dan los convenios. Salen producto de una negociación, de la conjunción de intereses y también del cruce de soberanías, digamos así. Entonces, estos son temas fundamentales para que los universitarios los entiendan.
se apasionen por eso, porque mi invitación sería apasionense por eso y formen parte de los equipos negociadores, vengan a trabajar en este tipo de temáticas, porque son realmente importantes y porque tienen la capacidad de poder promover el desarrollo. O sea, yo reconozco que las negociaciones tienen que ser llevadas con inteligencia, tienen que ser llevadas en el ámbito de poder generar los mecanismos que le permitan dar los instrumentos a un país para promover el desarrollo a través del comercio, que implica que hay generación de oportunidades, generación de empleo, tener una mejor concepción de esta temática. El no complementar políticas que ayuden a desarrollar esto de manera correcta puede provocar como consecuencia tener acuerdos muertos o simplemente ser perjudicados también, si es que no nos preparamos también para la competencia que puede venir de un tipo de actividad de estas. Pero mi visión es, al contrario, estas son normas que permiten la llegada adecuada, que nos permiten la adaptación. Y en ese contexto tenemos que ver a los acuerdos comerciales con esta visión. Y tener un poco más de fe también respecto a lo que son las limitaciones del derecho internacional público y sobre todo también de la negociación multilateral. Como yo les decía, yo sí apunto a que tenemos que seguir fortaleciendo el sistema multilateral, que será un proceso, que será un proceso que vamos a irlo desarrollando paulatinamente, pero yo sí les digo que para mí la base de todo el desarrollo del derecho está ahí. Y vamos a hablar de otros organismos que no los abordamos ahora, pero por ejemplo, UNCITRAL está trabajando en desarrollar normativas sobre inversión, sobre la protección recíproca de inversiones, que es un gran problema en el sistema ecuatoriano actual. O sea, de hecho, el acuerdo con Costa Rica tuvo que reformarse por una incompatibilidad que encontró la Constitución en la parte de inversiones. Que pero afortunadamente el de China no tiene. Esperamos que no haya esa dificultad en la Corte. Exactamente. No, China no tiene capítulo de inversiones, como les decía, solamente acceso, y el acuerdo con Corea tuvo que modificarse también esta parte, salir el capítulo de inversiones. Pero extraordinario que haya aceptado eso Corea es impresionante. Acuerdo, ¿no? Es un logro de la negociación ecuatoriana de primer nivel. Y como te digo, es que hay esa voluntad. Pero sí creo yo que este es un mensaje para toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Tenemos que empezar a ver estos temas con menos prejuicio y tenemos que empezar a ver estos temas de una manera más académica, porque el Ecuador se juega muchas cosas al respecto, porque el Ecuador está en situación de desventaja respecto de sus países vecinos, que tienen una visión diferente en estas temáticas. Pueden tener visiones de desarrollo, digamos ahora menos propicias hacia el libre mercado, pero tampoco se cierran al 100%, por ejemplo, al tema de atracción de inversiones, que eso implica generar determinadas condiciones. Entonces, mi mensaje es, tenemos que tener un debate más profundo y manejar con menos prejuicio para poder hacer una política que sea mucho más apropiada para el manejo del país. Y para eso también necesitamos consensos internos, consensos nacionales, que nos permitan generar también un esquema. Entonces, yo sí le invitaré a la universidad a debatir también sobre los convenios de inversión, a debatir sobre el futuro de los mismos y de las tendencias, porque esa es otra área que sería para otra conversación en algún momento. Así es. Esos también, los convenios de protección recíproca de inversiones también han evolucionado y también se está desarrollando el derecho internacional público alrededor de esa materia, pero el Ecuador está totalmente al margen del proceso. Entonces, yo pienso que esa es otra área en la cual es importante trabajar. Entonces, mi mensaje sería un poco hablar sobre esa perspectiva y esa temática, porque es algo en lo cual pienso que hay un vacío en el Ecuador de la comprensión de esos temas y cómo debemos actuar. Y cómo debemos defendernos mejor también respecto de lo que implica la controversia inversionista-Estado, que el Ecuador tuvo unas experiencias no favorables y esas son las que provocan esta visión. Claro, que nos llevaron donde estamos ahora en ese tema. Sí, yo creo que eso amerita una discusión porque es complementaria. Es decir, nosotros vamos a poder traer inversiones a través de estos acuerdos, sí, seguro que sí, pero siempre va a haber un adicional o hay un faltante que también es necesario cubrir en algún momento. Entonces, ese sería mi mensaje final en esta parte. Magnífico, muchas gracias, Isabel. Y de acuerdo, comparto esa visión, ¿no? O sea, como yo siempre lo he planteado públicamente, no hay peor cosa cuando uno tiene interés de no sentarse a participar o a negociar. O sea, otra cosa es aceptar el resultado final, pero uno tiene que sentarse a hacer el proceso de ejercicio de negociar y, como tú decías, sentarse y participar en la discusión para poder tener una capacidad de decidir. Caso contrario, te quedas, como bien lo dijiste, aislado y después solo vienen las quejas de que por qué te imponen algo.
Así es. Gracias, querida Isabel. Sí, y un punto que hay que resaltar ahí en todo es la necesidad de informar, de estar informado, de que los actores estén conscientes de toda la serie de elementos y de temas que involucran todos estos procesos. Y por eso nosotros en la cátedra AMC Ecuador, aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, estamos realmente comprometidos a tener ese acceso. Este programa ya es una proposición hecha, de hecho, que salió de nuestro querido Francisco Urbanera el año pasado, cuando hicimos la apertura del coloquio de la cátedra OMC 2022, y justo en ese momento participó el embajador Zhang, Zhongzhang Zhang, que es el director adjunto del OMC, y le dijimos un poco como un compromiso, así, nuestro interés es promover el conocimiento, y vamos a ver diferentes medios de promover el conocimiento. Entonces este programa de radio es justamente una forma de promoverlo, y estamos además no solo la radio, la emisión, sino estamos también en Spotify con podcast, claro, que claro, puede ser descargados por las personas que les interese esto. Bueno, como todo lo bueno llega a su fin, creo que tenemos que cerrar el programa. Y lo cerramos diciendo, agradeciendo primero a nuestros radioescuchas y diciéndoles que esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Conversaciones con Negociadores Comerciales. Agradecemos especialmente a nuestra querida embajadora amiga Isabel Albornoz, nuestra invitada del día de hoy, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Síganos además en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador, en Facebook, Instagram y LinkedIn como @ Cátedra OMC Ecuador Unido. Así que muchas gracias a todas, a todos, y seguimos con este programa Conversaciones con Negociadores Comerciales. Hasta la próxima. Este fue el podcast Conversaciones con Negociadores Comerciales, un espacio de información, conocimientos e intercambio de criterios y experiencias sobre la negociación en el sistema internacional de comercio. Un nuevo episodio te ofrecemos el próximo miércoles a las 11 horas. Mientras tanto, revisa nuestro podcast en la plataforma Spotify o en el canal YouTube de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.